¿Qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra misa explicada. Hemos visto hasta ahora los principales lugares, las vestiduras, la santidad del pueblo y del lugar en el que celebramos, los libros que se requieren para la celebración y bueno, como ya lo decíamos en nuestra reunión pasada, ahora iniciamos propiamente con la misa. A lo largo de estas catequesis, en adelante vamos a buscar con la ayuda de dios por supuesto y con la instrucción general del misal romano este el librito que te decía que incluso puedes descargar desde nuestra página de internet porque ahí están contenidas todas las instrucciones que la iglesia ha propuesto para la celebración pues bueno con la ayuda de esta instrucción general del misal romano vamos a ir explicando cada uno de los momentos de la misa con el fin de que conociendo y valorando todo lo que va pasando a lo largo de nuestra celebración, nosotros podamos entenderlos para poder vivir mejor nuestra celebración. Yo estoy seguro que esta catequesis va a hacer que tú valores ampliamente, grandemente, esta celebración tan hermosa y tan maravillosa que a veces por la falta de instrucción, la falta de catequesis, porque desde pequeñitos fuimos llevados simplemente a la misa, pero sin saber exactamente qué es lo que pasaba ahí, pues esto no nos ha permitido disfrutarla y valorar esta celebración tan hermosa y tan rica espiritualmente para todos nosotros. En esta primera sección de la misa, vamos a ver no solo lo que es y representa cada elemento litúrgico dentro de la celebración, sino también todos los vasos sagrados que se necesitan para la celebración. Habrás visto que en nuestras reuniones anteriores no he hablado de los vasos sagrados, el cáliz, el copón, la patena, las vinajeras, en fin, todo lo que usamos dentro de la celebración. Esto he querido dejarla ya para que lo vayamos viendo directamente en cada uno de los momentos de nuestra celebración eucarística. Y pues bien, vamos a iniciar con la procesión que es el momento en que iniciamos nuestra celebración dominical. Vamos ahora te invito a que nos acompañes para que veas este momento tan importante de nuestra celebración en la que nos introducimos ya en los lugares santos. Acompáñanos. Qué tal queridos hermanos? Vamos ahora a iniciar ya propiamente la celebración eucarística. La celebración eucarística después del concilio vaticano ii ha quedado establecido que se inicie desde la parte de atrás del templo de tal suerte que hoy los templos modernos la sacristía que anteriormente estaba en la parte posterior como en los templos pues toda permanece todavía en los templos antiguos ahora en los templos modernos se ha colocado en la parte de enfrente de tal modo que el sacerdote pueda salir ya revestido e inicie la eucaristía desde la parte de atrás. Esto tiene una gran significación porque la primera parte de nuestra celebración eucarística tiene que ver con la procesión. Esto nos recuerda las antiguas procesiones que hacían los judíos para ir al templo de manera que toda la comunidad ya reunida en la asamblea participa simbólicamente de esta procesión. Todo lo que se le llama el equipo del altar, en donde están incluidos los acólitos, los lectores y todos aquellos que van a participar activamente dentro de la celebración eucarística, tienen por otro lado la representatividad de toda la comunidad. De tal manera que es toda la comunidad, de forma simbólica, la que va caminando hacia lo que es la parte más santa de nuestro templo, que es el presbiterio. Ahí en el presbiterio nosotros tendríamos representado, según nuestra, nuestra liturgia, la forma litúrgica, estaría representada la Jerusalén celestial. Por eso ese canto tan popular entre nosotros, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, era uno de los cantos procesionales más importantes dentro del pueblo de Israel. Toda la comunidad reunida en asamblea iba caminando verdaderamente en estas procesiones que todavía hoy nosotros tenemos en nuestras peregrinaciones hacia los santuarios. En aquel tiempo, pues el santuario principal sería, antiguamente, cuando todavía estaba el Israel del Norte, ¿verdad? Pues iban hacia Betel. Y después ya solamente irían hacia Sion, ¿verdad? Hacia Jerusalén, de tal manera que todo el pueblo caminaba al encuentro del Señor. Nosotros en nuestra Eucaristía nos vamos a encontrar con el Señor que está presente a través de su palabra y a través de la Eucaristía. De tal manera que todo lo que vamos a vivir ahora pues es un momento bien importante, es el momento de la procesión. Pero antes de iniciar propiamente el tema de la procesión, quisiera que conociéramos algunos de los elementos que participan dentro de la procesión, como son el incensario, la naveta, que es en donde se guarda el incensario, y lo que son los ciriales y la cruz procesional. Quisiera que, que viéramos ahora en detalle estos tres elementos. Dentro de los vasos sagrados que se utilizan para la celebración de la Eucaristía, tenemos lo que llamamos el incensario porque nos sirve precisamente para poner el incienso. Este es uno de los vasos sagrados más antiguos que tenemos, puesto que lo recibimos directamente del de judaísmo. Es un vaso en el que nosotros tenemos... una parte inferior en donde se va a poner el carbón y ahí se va a poner el incienso. Luego viene adornada con esta parte superior en donde podemos ver que está agujerada por todos lados, de tal forma que al estarse quemando el incienso, el humo va a salir por las pequeñas eh, ventilaciones y el incienso tiene como elemento fundamental según lo narra el Apocalipsis, nos presentan las oraciones que suben hacia el Señor. Es por otro lado un elemento que siempre ha estado conectado con la adoración a Dios. Se quemaba incienso desde tiempos anteriores, incluso al judaísmo, como un elemento que agrada a Dios, su olor agradable, y este elemento que sube, ¿verdad? recordemos que dentro de la... Teología de nuestros padres en la fe, que pues el cielo era esa bóveda azul que hoy conocemos como el firmamento, que no es propiamente donde Dios vive. Dios hoy sabemos que, pues, vive no en esta bóveda azul, sino que Él vive en un estado diferente, ¿verdad? Es, es una dimensión diferente el cielo. Sin embargo, en la concepción que se tenía, pues el cielo era la parte de arriba, de manera que Dios estaba en la parte de arriba. Cuando nosotros quemamos incienso, el humo sube y entonces se tenía toda esta percepción de que era la oración que sube hacia Dios y por otro lado era ese aroma agradable con el que queríamos agradar al Señor. De manera que el incienso siempre ha estado conectado con esta parte litúrgica, con la parte del culto al Señor y los incensarios son tan antiguos como las religiones dentro de nuestra de nuestra cultura. De manera que este el, el incensario va puesto en este que se llama porta incensario, ordinariamente está colocado dentro de la sacristía. En los templos antiguos, en donde la sacristía estaba en la parte de atrás, pues como en este caso en nuestro templo, siempre el incensario está en la parte de atrás. Cuando no se tiene eh, una sacristía en la parte de atrás, entonces se pone en la orilla del presbiterio porque se va a estar usando, como lo vamos a ver en, a lo largo de nuestra celebración, se va a estar utilizando en diferentes momentos. El porta incensario también nos permite poner esta, que es la naveta, se llama naveta y contiene el incienso. Aquí adentro está el incienso que puede ser de diferentes aromas. Este, por ejemplo, contiene una mezcla de diferentes resinas con algunas maderas. Esto hace que haya suficiente humo, ¿verdad? que es el signo, ¿verdad? como ahorita lo estaba presentando. El humo es eso que se eleva hacia Dios y que tiene, por un lado, la representación o quiere representar las oraciones del pueblo de Dios que suben hacia Él, pero por el otro lado sube ese aroma agradable al Señor y que a todos nos habla de, esta, de este aspecto que también sensiblemente para nosotros es importante, que es el ambiente místico. Siempre el incienso tiene esta, esta connotación de vida mística. Se usa también una cuchara que se llama cucharilla, que eh, se utiliza simplemente para poner el incienso. Puede ser cualquier cucharilla, ¿verdad? Ciertamente cuando uno compra una naveta, pues eh, viene con su cucharilla, que generalmente pues es en forma como de un cucharoncito, pero es un poco incómoda, sobre todo como en nuestro caso que utilizamos, déjenme mostrarles por aquí, por ejemplo tenemos este pedazo grande de incienso, el incienso ordinariamente son resinas. De tal forma que, por ejemplo, este pedazo grande de incienso no cabría en la cucharilla que normalmente trae la naveta. Y entonces por eso nosotros hemos adoptado una cucharita normal, que tendría también el mismo nombre de cucharilla y que se usa simplemente para poder poner el incienso dentro del incensario, como lo vamos a ver en nuestras celebraciones. Una vez que ya no se utiliza... Entonces se vuelve a poner aquí sobre el porte incensario, de manera que en este lugar están listos para su uso tanto el incensario como eh, la naveta para poder utilizar a lo largo de la celebración el incienso. Por otro lado, otro de los elementos que vamos a ver dentro de nuestra procesión es la cruz procesional, que hay muchísimos tipos de cruces procesionales, ¿no? diferentes modelos en madera. Esta, pues, que es la que usó este modelo que fue el que usó su santidad Juan Pablo II pero hay muchas de muchísimos eh, modelos y de pues gran valor, a veces económico, ¿verdad? Sin embargo, es la cruz. Jesús es el que va caminando, es el buen pastor. Tiene la finalidad, se le llama la cruz procesional precisamente porque se utiliza en todas las procesiones y tiene la connotación de recordarle al pueblo que a quien vamos siguiendo es a Cristo. Y a Cristo, como lo va a decir San Pablo, a Cristo crucificado. Por eso Todas las cruces procesionales deben de tener a Jesús. No solamente ser una cruz, sino debe de ser un crucifijo en donde está ya Jesús crucificado, que es al que vamos siguiendo. Recordemos que toda la teología cristiana católica presenta a un Cristo crucificado, al Cristo sufriente, al Cristo que se entrega por nosotros, que nos recuerda continuamente que también nosotros tenemos que asumir la cruz y también tenemos que seguirlo a Él según la invitación que Él nos había hecho, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día que se niegue a sí mismo y que me siga. Y entonces esa es un poquito la idea también de la entrada procesional. Por eso vamos a ver que al inicio vamos a tener el incensario, enseguida viene Jesucristo crucificado, que es al que vamos nosotros a ir siguiendo, y el incensario lo que va haciendo pues es como que preparando con nuestras oraciones, es abriendo el camino a través del incienso, porque detrás de él viene el rey. Como si pusiéramos una alfombra para que pasara hoy en día, pues el presidente o los grandes dignatarios que se va poniendo una alfombra roja, ¿verdad? Para darle, pues, el carácter de solemnidad y distinguir quién es el que viene detrás. Bueno, detrás del incienso viene Jesús crucificado, que es al que vamos siguiendo todos, ¿verdad? Viene acompañado de estos elementos que llamamos siriales. En ellos vamos a tener ordinariamente una vela y es siempre la luz de Cristo. Vamos a ir acompañando la entrada procesional con dos ciriales para darle eh, eh, ese realce de tal forma que todos puedan darse cuenta de que es Jesús en la cruz a quien vamos siguiendo. Va acompañado entonces de dos siriales. Estos elementos, pues, se llaman siriales y pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Podemos tener en diferentes celebraciones diferente número de siriales. En nuestra celebración, vamos a ver que en algunas celebraciones, dependiendo la solemnidad, tendremos dos siriales o tendremos cuatro siriales, porque inmediatamente detrás de la, de la cruz procesional va a venir. Precisamente el Evangeliario. El Evangeliario que, pues, representa la palabra de Dios, que es a quien venimos a escuchar. Nuevamente tendríamos el signo. Por un lado tendremos la cruz procesional, que es Cristo crucificado. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, que es a quien venimos a seguir. Nosotros somos seguidores de la palabra del Señor y por eso el Evangeliario, que es la palabra de Cristo, entra con gran solemnidad. Después, del Evangeliario, nos vamos a encontrar con los lectores y finalmente nos encontraremos con el sacerdote que viene a representar ya a todo el pueblo. Y esta procesión es la que nos va a ayudar a entender, como lo decía ahorita al principio, que todos, todo el pueblo de Dios está caminando delante de Cristo. Él es el que nos guía y nos guía hacia acá, hacia el presbiterio, para poder de esta forma tener una idea clara de que lo que estamos haciendo es caminar todos juntos. No es el Padre el que camina, no son estos acólitos los que caminan, sino somos todos nosotros los que vamos caminando. Podemos ver también cómo al ir caminando, al ir entrando, toda la gente está volteando hacia el Cristo que viene. Lo cual nos recuerda esas entradas de Jesús a los pueblos en donde toda la gente se agolpaba para verlo. De manera que vayamos teniendo una conciencia mucho muy clara desde el inicio de nuestra celebración de que es Jesús el que va a presidir. La va a presidir en la persona del sacerdote. En persona Cristi está el sacerdote. Pero a quien estamos viendo, a quien estamos escuchando, es realmente a Cristo. Es Cristo el que entra, es Cristo el que celebra, es Cristo el que bendice, es Cristo el que nos habla. Por eso, desde la entrada vemos que toda la gente voltea hacia donde viene Cristo. Desafortunadamente, a veces en nuestras celebraciones, en donde no conocemos todo esto sobre la liturgia, pues la gente empieza a oír el canto, ni siquiera canta, que es un canto procesional. Nosotros somos los que estamos caminando en esta procesión y nosotros somos los que estamos cantando en esta procesión. Entonces inicia el coro que forma parte, como ya lo explicábamos anteriormente, forma parte del ministerio de la Eucaristía, de la celebración litúrgica, y anima a toda la comunidad a que todos canten. Por eso debe ser un canto no demasiado complicado, con muchas voces, en donde va a haber un gran lucimiento de parte del coro, sino que tiene que ser más bien un canto que llamamos popular, un canto que todos nos sepamos para que todos lo podamos cantar. Y mientras lo estamos cantando con el concepto de que soy yo mismo quien está caminando hacia la casa del Señor, quien está caminando hacia el presbiterio, pues volteamos hacia atrás para entrar con Él, para ver al Señor, el Señor que es el que se acerca, representado tanto en la cruz procesional como en el Evangelio como en el sacerdote, que todos ellos van dándonos una relación de la persona de Cristo, que es quien va realmente a celebrar nuestra Eucaristía. La procesión va a llegar hacia la base del altar. Aquí en la base del altar, los ministros van a empezar otro momento importante. La procesión prácticamente termina a los pies del presbiterio. En este lugar la procesión se detiene. Y los siriales con Cristo, ellos no hacen ninguna reverencia, no hacen ningún gesto. Lo mismo que el evangeliario, porque están en persona cristi, están siendo un signo del Cristo que sube directamente hacia su trono. Vamos a ver cómo en ese momento llegados a los pies del presbiterio, sube tanto los ciriales, sube el incensario quien se va a colocar en un extremo del altar para hacer la incensación del altar, inmediatamente suben los ciriales con la cruz procesional los cuales no hacen ninguna reverencia. Inmediatamente después va a subir el evangeliario y el evangeliario una vez puesto ya sobre el altar, regresa el ministro lector que es quien va llevando en este caso el evangeliario, y regresan y van a hacer un gesto litúrgico que es importante, que es la reverencia. Una vez que llegamos aquí, tenemos algunos gestos que son importantes de, de realizar. Es importante cuando se llega al altar hacer un signo de reverencia, es como un signo de reconocimiento que estoy llegando a un lugar santo. Y entonces, tanto el sacerdote como todos los ministros hacen una pequeña inclinación de su espalda, generalmente con las manos juntas, ¿no? y hacen una reverencia. A este lugar santo. Sin embargo, también en algunos eh, templos, como es el caso de nosotros, en donde nuestra Madre Santísima también preside nuestra celebración, en algunos momentos también se hace la reverencia hacia nuestra Madre Santísima. Y por eso van a notar en nuestra celebración eucarística que el ministro no simplemente hace la reverencia ante el altar, sino que también se voltea un poco para hacer la reverencia a nuestra Madre Santísima. Esto no es obligatorio, no es mandatorio, puesto que la reverencia pues es simplemente al altar, que es signo de la presencia de Cristo. Hacemos esta reverencia. Recordemos que cuando está ya Jesús en la Eucaristía, o sea, si esto lo hacemos en el momento de la consagración, pues entonces no basta con hacer una reverencia. Cuando yo estoy delante de Jesús Eucaristía, tengo que hacer una genuflexión. De manera, se llama genuflexión en latín porque flexiono mis rodillas, ¿verdad? Y pongo una rodilla en tierra y entonces hago la reverencia, ¿verdad? Para darle, pues, realmente a entender al Señor que comprendo que está presente en el altar que está presente bajo la apariencia del pan y del vino y lo hago de esta forma. Si en vez de estar las especies eucarísticas como es el momento de la consagración, esto se hiciera cuando está presente expuesto en las exposiciones del Santísimo en las horas santas, entonces no basta con hacer la genuflexión simple, sino que tengo que hacerla completa, es decir, con mis dos rodillas en tierra y entonces inclinarme y esta inclinación puede ser incluso hasta el piso, de tal manera que estando Jesús expuesto ante el Santísimo, nosotros reconocemos con este signo litúrgico que somos menos que la tierra, que estamos delante realmente del Rey y por eso nos eh, inclinamos hasta el piso algunas veces cuando no sabemos de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo vemos a la gente hacer algunas cosas pues un poco extrañas verdad es pues muy frecuente ver a la gente haciendo pues como que no saben si se tienen que inclinar se tienen que agachar tienen que poner una rodilla en el piso no saben qué tienen que hacer y entonces pues como que parece hasta un baile, ¿verdad? O sea, pasan por aquí, viene viene la gente pues caminando, ¿no? Viene va va a cruzar, va a pasar de un lado para otro en el altar y entonces pasa por el altar y sabe que de alguna forma pues sea porque esté el altar presente o porque está Jesús presente y sabe de alguna forma que tiene que hacer algo, que no puede pasar como si estuviera en su casa. Sin embargo, no sabe qué hacer. Y entonces como que quiere agacharse, como que quiere persinarse y entonces ni se agacha ni se persina y termina haciendo pues ahí pues algo pues hasta ridículo, ¿verdad? Pero es porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces como que quiere persinarse pero como que lo está haciendo al mismo tiempo mientras quiere hincarse y hacer un poco de reverencia y entonces ni se persina. Y, y, y por ejemplo me toca ver algunas cosas como esta que probablemente habrán visto no viene la gente caminando y entonces y se pasa ¿verdad? no si yo voy a, a cruzar delante del altar cuando no está jesús eucaristía entonces simplemente vengo me pongo delante del altar y hago una reverencia y continúo si voy a pasar al otro lado del templo. Pero si ya está Jesús en la Eucaristía, entonces yo tengo que hacer una genuflexión. Y entonces llego, me pongo delante de Él y hago una genuflexión, me levanto y continúo. Si en lugar de estar Jesús, bajo las especies del pan y del vino dentro de la consagración eucarística, yo estoy dentro de una hora santa, se está exponiendo el Santísimo Sacramento, pues entonces yo tengo que llegar, ponerme delante de Él y hacer la doble genuflexión o la genuflexión completa, e inclinarme profundamente para indicar que estoy realmente consciente de estar ante la presencia del Señor y entonces ya... Me levanto y continúo mi camino para salir del templo o cualquier movimiento que necesitara y tuviera que hacer en este momento. Entonces son elementos importantes de gestos litúrgicos que nosotros tenemos y debemos de vivir. Una vez que ya llega la procesión a la base del altar, sube primero la cruz procesional. Junto con los ciriales y se retira para ir a la sacristía. Enseguida sube el evangeliario y el evangeliario va a ser puesto sobre el altar que va a ser el lugar de la presidencia. Aquí queda puesto el evangeliario para que quede como el lugar principal. Tenemos el altar que es signo de Cristo, pero ahora tenemos durante la primera parte que es donde vamos a celebrar a Jesús Palabra, queda el Santo Evangeliario puesto sobre el altar. El ministro que trae el Evangeliario desciende nuevamente del presbiterio donde están los otros lectores, hacen la reverencia y entonces suben ya los tres y se dirigen hacia sus lugares asignados dentro del presbiterio. Ordinariamente ahí tenemos que tener ya unas sillas preparadas en donde ellos van a tomar sus lugares. Inmediatamente después sube ya el sacerdote. El sacerdote sube al altar y un gesto muy importante dentro de la celebración es el beso al altar. Es el signo de reconocimiento de Jesús que está presente bajo el signo del altar. Y entonces se acerca para besar amorosamente el altar. Es un signo importante dentro de la celebración porque le hace ver a la asamblea que efectivamente estamos con Jesús, que no es simplemente una piedra, sino que es realmente este signo que nos hace presente a Jesús dentro de la Eucaristía. Una vez que se besa el altar, entonces hay que incensarlo, ese lugar santo. Y entonces el sacerdote va a incensar todo el altar, va a llenarlo de este aroma, recordando pues en el Antiguo Testamento cómo también se incensaba y se quemaba el incienso encima del altar. Hoy en día ya no se quema incienso delante del altar, pero el sacerdote ahora recorre el altar lo va incensando con el incensario y va a llegar el momento en que al frente siempre vamos a tener la cruz, vamos a tener la cruz que pues tiene siempre que presidir nuestra celebración. Y entonces el sacerdote va a incensar la cruz para distinguir dentro de nuestra celebración las diferentes presencias de Cristo. La forma de incensar es importante. Hay algunos liturgistas que han variado algunos de los elementos, sin embargo, de manera ordinaria, se reconoce que cuando tenemos la presencia simple de Cristo, vamos a hacer una sola incensación. Se le conoce como golpe porque el incensario golpea y entonces se le llama un golpe. En la presencia que se refiere a las imágenes, ordinariamente se hacen dos golpes. Y cuando se reconoce la presencia real de Cristo, se hacen tres golpes. Y esta se repite generalmente por tres veces. Se, hace, se le llama un sencillo o dos sencillos o tres sencillos. Y lo mismo podríamos hablar de los dobles un doble, dos dobles, tres dobles generalmente a la cruz y a la imagen de la Santísima Virgen María se le hacen tres dobles y entonces el sacerdote ¿verdad? va a hacer la insensación y va a hacer como lo estamos viendo va a hacer tres golpes dobles ante la cruz del Señor después el sacerdote se mueve hacia la imagen de la Santísima Virgen y entonces, ante la Santísima Virgen, va a hacer también nuevamente tres golpes dobles. De esta forma, estamos reconociendo pues, eh, la presencia de nuestra Madre Santísima, que no es simplemente una imagen, sino realmente reconocemos su presencia amorosa, espiritual, aquí con nosotros en la celebración eucarística. Una vez que ha hecho la insensación a la imagen de la Santísima Virgen, entonces regresa nuevamente para completar la insensación. En algunos casos, como en nuestro templo y en otros tantos en donde se tienen reliquias de santos, se acostumbra que cuando están expuestos, generalmente en sus fiestas, entonces se reconoce esta presencia ya amorosa de Jesús y generalmente se hace con algunos liturgistas recomienda que se haga con tres dobles y algunos liturgistas recomienda que se hagan con tres triples. Esto, pues, es simplemente cuestión de algunos autores de cómo se debe de hacer la insensación. Pero para que ustedes cuando participen en alguna celebración de una parroquia en su fiesta patronal, si es que tienen alguna reliquia del santo o en este caso como nosotros que tenemos una reliquia de la Santa Cruz, pues entonces notaremos que se hace esta insensación. No solamente hacia la cruz, no solamente hacia la imagen de nuestra Madre Santísima, sino que se hace también la insensación a las reliquias del Santo. Una vez que se ha hecho esta insensación, se continúa la celebración hasta terminar nuevamente en donde se comenzó. El sacerdote en ese momento entrega el incensario al acólito y empezamos en este momento ya la celebración. El sacerdote sube o se mueve hacia la sede y en este momento da comienzo ya propiamente nuestra celebración eucarística. Qué interesante, ¿no, hermanos? Cuántas cosas tan bellas de las cuales quizás nos hemos perdido por no conocer el significado de cada uno de los elementos de la celebración. Como hemos visto este momento importante de la entrada que a veces pues ni atención ponemos cuando el sacerdote pasa con todos los elementos que le son propios a este momento que nos recuerda esas procesiones maravillosas que hacía el pueblo de Dios hacia el santuario ahora lo conocemos ahora seguramente lo podremos vivir mejor pero bueno vamos ahora sí al inicio propiamente de la celebración que da comienzo cuando el sacerdote invita a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuestra celebración. Es decir, como todos los ritos, como todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana, lo iniciamos siempre en el nombre de la Santísima Trinidad. Te invito a que nos acompañes para que conozcas esta primera parte de nuestra celebración eucarística. Una vez que el sacerdote ha llegado ya al altar y se pone en su lugar que le es propio, que es la sede, en ese momento realmente empieza la Eucaristía. Y empieza, como empezamos los cristianos, todas las cosas, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se inicia siempre invocando a la Santísima Trinidad y haciendo sobre nosotros una cruz perfecta sobre nuestro cuerpo. Desafortunadamente la gente que, pues por la mala catequesis que hemos nosotros tenido, no se ubica bien, no aprendió quizás todo esto, y lo hemos aprendido a veces por imitación. Y entonces lo que hace, pues, es un desfiguro nada más, en nombre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o a veces no, no sé ni qué están haciendo, ¿verdad? Realmente se inicia invocando a la Trinidad. Iniciamos todo y por eso decimos iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no quiere decir que este sea el Padre y que este sea el Hijo y que este sea el Espíritu Santo, sino simplemente que a veces por cuestiones metodológicas dentro de nuestro catecismo nos hicieron mucha énfasis en el Padre y luego dijéramos en el Hijo y luego en el Espíritu Santo. Pero realmente lo que estamos haciendo es trazando una cruz en nuestro cuerpo como un signo de protección que siempre nos ha invitado a la iglesia a procurar, especialmente a través de la cruz de Jesús. Y entonces así, mientras iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues hacemos y trazamos una cruz sobre nuestro cuerpo. En algunas ocasiones y en algunos catecismos nos han indicado que al terminar de hacer nuestra asignación, besemos la cruz y entonces acostumbramos hacer esto y besar la cruz. Hacemos entonces una verdadera cruz, la hacemos con nuestros dedos y juntamos nuestros dedos. Todo esto tiene todo un significado teológico. Por un lado, pues aquí hacemos la cruz con nuestros dedos y estos tres dedos juntos nos indicarían la Santísima Trinidad, de manera que tiene un significado el hacer esto. Algunos catecismos nos invitaban a desde el principio a hacer la señal de la cruz y persinarnos ya teniendo en nuestra mano la cruz, y entonces nos persinábamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y posteriormente se acostumbraba besar la cruz. Sin embargo, eh, si ustedes se dan cuenta, esto ha degenerado tanto que la gente, primero, no se persina bien, sino que hace cualquier desfiguro, ¿verdad? Es nada más como que en la cara, como que no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ya no hacen la asignación completa. Y después en vez de besar la cruz, como ni siquiera han hecho este signo, entonces terminan besándose el dedo. Ay qué bonito dedo, ¡Muah! tan hermoso. Hay gente que no solamente se besa el dedo, hay gente que se besa la mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se besa la mano. ¿Qué es eso? Es un signo claro de nuestra falta de formación. Nuestra asignación, como debe de ser, es simplemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin más. Si alguien quiere besar la cruz, bueno, pues entonces bese la cruz en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y después hace la cruz en su mano y lo que besa es la cruz, no el dedo, no la mano, nada más. Solamente la cruz como un signo de veneración a la Santa Cruz. Sino bástenos nada más en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con estas palabras se inicia la misa. Así iniciamos ya nuestra celebración eucarística que concluirá con el vayan en paz. La misa ha terminado. Hay gente que no inicia la misa con nosotros, sino que llega pues a veces a las lecturas, a veces ya al Evangelio o a veces más tarde. La misa empieza exactamente en el momento en que el Padre dice, iniciamos nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ciertamente la parte de la congregación, el canto de entrada, ya formarían parte de nuestra celebración, pero estrictamente la misa iniciaría cuando el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegar después de esto es ya llegar tarde a la misa y debemos de participar de la misa completa. Dice el mandamiento de la Iglesia, participar de la Sagrada Eucaristía de forma íntegra y participativa. O sea, todos tenemos que participar y tenemos que empezar desde el inicio. Puede haber alguna situación de emergencia, ¿verdad? Una situación pues de tráfico, una situación, un accidente. Estamos por salir de la casa, sobre todo pues los que tienen familia, ¿verdad? Y entonces se encuentran con que pues ya están para salir y pues el niño tiene que ir al baño, faltó alguna situación. Bueno, hay que prever muy bien esto. Debemos de iniciar todos juntos nuestra Eucaristía. Pero bueno, es explicable. Y si ya después ya no voy a poder participar más adelante de la Eucaristía, pues bueno, la misa, pues ya participé de ella, aunque haya faltado alguna situación. Sin embargo, la mayoría de las veces es negligencia. Estamos terminando de ver un partido de fútbol, estamos esperando no sé qué cosas, no preveímos. Bien, al cabo, pues ahí llegamos a la misa. Basta con ir a cumplir. Y esto pues habla muy mal de nuestra relación con Dios. Imaginen ustedes que los hubiera invitado a cenar el presidente de la República o algún alto dignatario. Le dirían simplemente, ay, pues es que... ¿Y ahí es escoger alguna buena excusa? ¿No es verdad que para las cosas que amamos y que nos interesan nos tomamos suficiente tiempo? Bueno... Pues con cuánta más razón si venimos a ver a Jesús, al Hijo de Dios. Él es el que nos invita a cenar. Por eso es que no podemos llegar tarde. La gente a veces a la salida, gente que pues no ha tenido esta catequesis que ahorita tú estás pudiendo tener a través de esta, de esta formación. A la salida me dicen, Padre, es que llegué un poco tarde, llegué pues ya a las lecturas, ¿me vale la misa? Y yo pues así un poco en tono burlesco le digo, pues sí, efectivamente te vale. ¿Verdad? O sea, te vale y no te interesa, ¿verdad? Porque si te interesara realmente, te hubieras tomado los 20, 30, 40, 50 o más minutos. Yo a veces tengo que ir a celebrar al otro lado de la ciudad. Y tengo que tomar mi tiempo porque sé que es una ciudad grande, que tengo que atravesar tráfico, sobre todo cuando sé que va a ser en una hora pesada. Pues a veces me tengo que tomar una hora para estar seguro que voy a llegar al menos 10 o 15 minutos antes de la celebración. No sé qué contratiempo pueda tener en el camino. Y por eso, como a mí sí me importa la Eucaristía, como sé que es algo sagrado, que es algo en el que tengo que estar a tiempo, pues tomo mi tiempo. Tengo que dejar de hacer otras cosas. Pero obviamente pues todo esto nos habla de que Dios es realmente importante para mí. Date el tiempo suficiente para llegar a tiempo a la Eucaristía, tener un momento de reflexión antes, te tranquilizas, pones en silencio tu corazón, haces alguna oración, escuchas los avisos del monitor sobre cómo se va a realizar la celebración, rezas junto con toda la comunidad e inicias ya la Eucaristía con todo el pueblo de Dios. Es es fundamental, como lo acabamos de escuchar, que le demos a la celebración la importancia que tiene. Recordemos que no es una reunión más, sino una cita de amor con Jesús que nos invita a escuchar su palabra, palabra que da vida y a comer su cuerpo y su sangre, fuente y prenda de la eternidad. Si recuerdas cuando veíamos el tema de las vestiduras, ya recordábamos en ese momento la dignidad con la que debíamos de venir. El sacerdote por eso sale hermosamente vestido para esta celebración tan importante. Por eso es que debemos de llegar a tiempo, de venir bien vestidos, en una palabra, de darle la importancia a una celebración en la que es Dios mismo el que nos ha invitado a participar. Si nos permites, vamos ahora a continuar la celebración. Así que bueno, pues entonces iniciamos, como ya decíamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo nuestra asignación en nuestro pecho. Y de esta forma, pues, arrancamos nuestra Eucaristía. Enseguida vendrá el saludo del sacerdote. El sacerdote ahora nos va a saludar, pero nos va a saludar de una forma litúrgica porque lo que estamos celebrando, recuérdate, que todo tiene una significación. Y entonces el sacerdote ahora va a saludar a la asamblea con diferentes fórmulas. El misal romano, que es el, el libro de donde vamos tomando toda nuestra celebración, nos presenta diferentes saludos. El más común que quizás conocemos es El Señor esté con ustedes. A este saludo respondemos... Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Es el saludo para comunicar, desear a toda la comunidad que Dios esté realmente presente en nuestros corazones, que podamos celebrar en un mismo ambiente, en un mismo espíritu, que es el espíritu de Dios. Y luego, por eso, el pueblo repite, y con tu espíritu. No es y contigo sino y con tu espíritu. Esto que estamos celebrando es una reunión espiritual, de manera que lo que estamos viviendo es realmente un momento de cielo, es un momento espiritual. Por eso el pueblo nos repite, y contigo también. O sea, no es que el Señor esté también conmigo, sino que es el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. O sea, el sacerdote va a buscar a través de esta experiencia espiritual, que no solamente esté el presente, sino en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu que mueve a toda nuestra comunidad. Otro de los saludos es gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un saludo Paulino que se ha acomodado a la celebración eucarística y que nos habla de este deseo, ¿verdad? Gracia y paz a ustedes, era uno de los saludos frecuentes entre los cristianos, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. El sacerdote ahí realmente asume su papel de emisario de Dios para comunicar a la gente la gracia y la paz que Dios nos comunica. Y el pueblo repite, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de glorificación. Todos estos saludos, lo importante es que nosotros los entendamos, los asimilemos y los digamos desde el profundo del corazón. Porque desafortunadamente nos pasa que repetimos simplemente una serie de fórmulas que hemos aprendido desde pequeños que ya no tienen una significación verdadera, una, una significación de corazón. Y estamos hablando al viento. Ya no estamos realmente, por ejemplo, en este que es uno de mis saludos favoritos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, y que la gente repite, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Ya empezamos nuestra vida en un momento aleluyático, en un momento de alabanza, reconociendo la gloria de Dios. Sin embargo, la gente generalmente repite sin mayor conciencia de lo que está diciendo. Y así hay diferentes saludos. Algunos pueden ser modificados por el sacerdote dependiendo de las situaciones que se están viviendo. Lo importante es que contengan los elementos teológicos y litúrgicos propios del saludo inicial. Una vez que se ha Iniciado ya la Eucaristía con el saludo, pues ahora vamos a iniciar lo que es la primera parte de nuestra Eucaristía, que se llaman los ritos iniciales, que comprende desde el saludo hasta la oración colecta. En estos ritos iniciales vamos a tener primeramente, después del saludo, vamos a tener un momento muy importante, que es el momento penitencial. Nadie puede acercarse a la Eucaristía si no está en gracia, si no está con un corazón humilde, contrito, humillado, porque nos vamos a acercar al cielo. Si recuerdas cuando hablábamos de que este lugar es santo y los que celebran aquí son santos y decíamos que la palabra santo quiere decir separado, quiere decir no contaminado, quiere decir que estamos en la comunión con Dios, entonces por eso todos los que celebramos debemos siempre de venir en gracia. En la antigüedad nadie podía entrar si no estaba en gracia, es decir, todos los que participaban de la Eucaristía, todos iban a participar también del pan y consagrado y del vino consagrado, iban a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, iban a entrar en comunión plena y perfecta con él. Los catecúmenos que no eran bautizados solamente podrían permanecer hasta el momento de la homilía Después de la homilía, como ellos no habían hecho profesión de fe, en ese momento se retiraban ya del templo, porque no podrían participar del, del resto de la, de, la, de la celebración, puesto que no estaban en gracia, no estaban en comunión. Y las personas que eran excluidos de la Iglesia por pecados graves estaban fuera de la iglesia. Se les llamaba los penitenti. Era la gente que estaba echándose cenizas con un silicio. Y cuando la gente llegaba, le rogaban, por favor, interceda por mí, pídale al Señor que me perdone. El obispo tenía que darles un perdón especial para que pudieran volver a entrar a la comunión con la iglesia. De ahí nace el término de la excomunión, es decir, ya no tienes comunión con la iglesia. Hoy en día, desafortunadamente, pues vemos cómo la gente participa en grandes celebraciones. Y no está en gracia, viene simplemente pues a cumplir, que es realmente una tristeza no venir a encontrarme con la palabra del Señor, venir a encontrarme con mis hermanos y sobre todo venir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No estar realmente en comunión con Dios, sino simplemente participar de un rito vacío. Me paro, me siento, me paro, me siento y repito muchas veces como un perico un montón de fórmulas que no sé, que no conozco, que no entiendo, pero que han formado parte de mi celebración desde que yo era pequeñito porque así las aprendí. Obviamente, todo esto que hace, pues hace que mucha gente se retire de la iglesia. Que mucha gente empiece a considerar todo esto como algo pues sin sentido, para qué me paro, para qué me siento, para qué hago todas estas cosas si finalmente ni entiendo. Mejor me quedo en mi casa viendo un partido de fútbol, al cabo que Dios me quiere mucho, yo lo quiero mucho a Dios y no necesito ir al templo para poder estar en comunión con Él. Ideas completamente equivocadas. Ciertamente que Dios está en todas partes y que podemos llevar y debemos llevar una relación profunda y seria con Él en nuestro ámbito personal, pero Él nos ha invitado cada domingo a celebrar su resurrección y nos reunimos en comunidad a celebrar la resurrección del Señor con una serie de signos, con una serie de elementos que si no los conocemos, pues claro, al final... Del, del día, pues, si yo digo, y con tu espíritu, pues no sé ni qué significará, pero yo lo repito. O, oh, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No me interesó, no, no, no hubo nada. Si yo vengo a misa y no estoy confesado, si no estoy en gracia, entonces, ¿cómo me voy a acercar a los misterios del Señor? Es verdad que la iglesia, siendo pues como lo es siempre, caritativa, indulgente con los pecadores, espera que la palabra de Dios, como era en la antigüedad a los catecúmenos, logre tocar el corazón de aquellos impenitentes, de aquellos que no han decidido cambiar su vida, que siguen semana tras semana, semana tras semana, sin comulgar, sin participar de la gracia de Dios, quiere decir que están viviendo en pecado. Es posible que una persona... En alguna ocasión se acerque a la Eucaristía y pues tenga, haya cometido un pecado en esa semana y no pudo ir a reconciliarse. Puede ser. Pero cuando esto se repite una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, meses, años, gente que conozco bien, que viene cada semana, por años, sin comulgar, sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Uno se pregunta, y entonces, ¿qué será para ellos el cristianismo? ¿Qué es lo que será la palabra de Dios para ellos si permanecen aferrados a vivir en el pecado, a no salir del pecado, a no entrar en comunión con Dios? Este momento que se vive dentro de los ritos penitenciales pretende hacernos conscientes de esto. Y. No es que nos vaya a perdonar los pecados graves. Sabemos que los pecados graves se perdonan solamente con el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia es tan delicada que ha querido que, pues, aún hasta las faltas más pequeñas sean perdonadas antes de participar de los sagrados misterios. Y entonces el rito penitencial nos ayuda a vivir esta reconciliación. Vamos a decir así ya tejida con, con filigrana, ¿verdad? Debemos de acercarnos con gran pureza al Señor, con gran santidad. Y por eso decimos dentro de algunas de las fórmulas penitenciales, yo confieso, o sea, yo reconozco que igual que todos mis hermanos, soy un pecador. Que he pecado mucho, no poquito, dice la Escritura, que el que... El santo, el justo, dice, peca siete veces. Entonces, yo reconozco que soy un pecado. ¿Qué pecado? De pensamiento, de palabra, de obra y también de omisión. Es decir, hay cosas que no he hecho. Veo a una persona en la calle que necesitaba ayuda y yo le pude ayudar. Y pues, como aquel que bajaba hacia el templo y vio a aquel pobre este, hombre tirado en el... En, en, en el camino, pero ya llevaba mucha prisa para llegar a, a celebrar los misterios del Señor y no le hizo caso. De omisión. ¿Hice algo malo? No. Dejaste de hacer algo bueno. Y eso también es una falta grave. Entonces, he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y no es culpa de nadie, es mía. Por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Y me golpeo el corazón, signo del lugar donde residen todos nuestros sentimientos. Es decir, yo. Y como golpeando ese lugar de donde no ha brotado el amor, no ha brotado la caridad. Y viene esta parte que decían los penitenti. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Y en este, en a ustedes, hermanos, pues, hombre, pues si estoy metido en lo que estoy diciendo, si estoy pensando realmente, si soy consciente de lo que estoy diciendo, pues entonces hago el ademán hacia todos y volteo y participo. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Para que me perdone, porque soy un pecador. Termina el sacerdote, pues, haciéndonos conscientes a todos de la misericordia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y entonces exclama el pueblo: ¡Amén! Y generalmente, ¿qué decimos? ¡Amén! y generalmente decimos amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, después de que acabamos de pedir perdón. Y entonces el sacerdote invoca al Padre que nos perdone y le dice, "Señor, perdónanos." Y la gente dice, "Amén." No, amén. O sea, hazlo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Hemos pecado mucho. Somos pecadores. Inmediatamente después de esto vamos a tener un canto que es el canto penitencial. Señor, ten piedad. Kyrie Eleison, ten piedad. Nuevamente la súplica al Señor. Señor, perdona. Señor, ten piedad. Y lo repetimos tres veces. ¿Por qué tres veces? Recuerden que el número tres es el número de la plenitud en Dios. Y entonces decimos, Kiri Eleison, Kiri Eleison, Kiri Eleison, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. En algunas celebraciones vemos tristemente que este momento se suple con un canto que no tiene nada que ver. Se trata de que sea en todo caso un canto penitencial y sin omitir el Señor ten piedad, porque esto forma parte de la celebración. La liturgia permite ciertas ampliaciones. Hoy la liturgia después del Concilio Vaticano II nos permite tener pues una flexibilidad en nuestros cantos, una flexibilidad en nuestra celebración, pero siempre manteniendo los elementos fundamentales. Y uno de los elementos fundamentales es el decir Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Existen diferentes formas. Puede ser cantado el Misal romano nos presenta diferentes fórmulas, hay fórmulas participativas en las que nosotros podemos en las que nosotros podemos participar, como por ejemplo decir que el Señor que nos da la vida tenga misericordia de nosotros, Señor, ten piedad, y todos dicen, Señor, ten piedad. Es una forma más participativa. Tenemos diferentes formas en el que podemos nosotros participar tú que eres el camino que conduce al padre señor ten piedad es hacer consciente a la gente un poquito más de, de este dios misericordioso que nos conduce al padre tú que eres la verdad que ilumina los pueblos cristo ten piedad etcétera existe también una forma más breve que está en el misal romano en donde el sacerdote dice señor Ten misericordia de nosotros y la gente dice, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta fórmula sustituye al acto de contrición, al yo confieso. Pero siempre después de esto, Señor, ten piedad que puede ser cantado o que puede ser recitado, pero no sustituido por otras fórmulas o por otros cantos. Forma parte de nuestra celebración en este momento tan importante de la Eucaristía, que es el momento penitencial. Cuando la gente llega tarde, cuando no participó del rito penitencial, llega corriendo, agitada, no sabe en donde estamos, anda buscando una hojita dominical, un librito, llega persinándose y haciéndose estos eh, jeroglíficos ahí, ya toda nerviosa, buscando dónde sentarse. Y ya se perdió de este momento fundamental. Ya no hubo ese momento de reconciliación con Dios, de aquietamiento del alma. Por eso es que es fundamental iniciar con todo el pueblo porque todos y cada uno de los ritos forman parte importante de nuestra celebración. No son ritos aislados, no son cosas superfluas. Bueno, pues ya no llegué al saludo del Padre ni tampoco al momento de la reconciliación, de este momento penitencial. Ya llegué a la mitad de una de las lecturas. Total, la primera lectura ni me interesaba. Por eso no avanzamos, por eso la celebración se nos hace tediosa, porque no nos metemos completamente en ella. Pero bueno, terminada este, este momento de, eh, del acto penitencial, seguimos un momento maravilloso. Un momento aleluyático, ya reconciliados con Dios, reunidos en asamblea, vamos ahora a darle gloria al Señor y lo vamos a hacer ordinariamente con un canto, que debe de tener condiciones festivas, gloriosas. Es un momento que llamamos aleluyático, en donde nosotros dejamos escapar todo nuestro amor, todo nuestro gozo de estar reunidos delante del Señor. El ministerio de música tiene un papel importantísimo en ese momento, porque en ese momento tiene que ayudarnos a todos a entrar en un momento de gloria, en un momento de alabanza al Señor. A veces me es triste escuchar en algunas celebraciones en las que participo, en donde el coro, pues, canta cantos completamente apagados, el canto del Gloria. ¡Gloria al Señor! Oye, pues, casi para dormirse. No! Hay que ponerle corazón, hay que ponerle vida. La gente tiene en ese momento que entrar en un momento de glorificación, en un momento aleluyático. Gloria a Dios en el cielo, aun si se va a recitar. No es una recitación así cualquiera. Tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle vida, tenemos que ponerle el sentimiento propio de esta oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Pregúntate en qué estás pensando cuando estamos cantando o diciendo esta oración. Cuando estamos levantando nuestro corazón, nuestro canto, nuestra alabanza al Señor. Realmente estamos diciendo desde el corazón te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¿En qué estamos pensando? ¿En cualquier cosa menos en esto? Obviamente, pues todo esto no nos ayuda a entrar completamente a la celebración. Debemos de hacernos conscientes y meterle pues esta emoción, ¿verdad? Imaginen ustedes que un enamorado va a cantarle a su a su amada y en vez de cantarle con el corazón, pues simplemente hace una recitación sin sentido sin corazón, sin emoción ¿Sabe algo estoy feliz Hola. no realmente debemos de participar en nuestras celebraciones con todo nuestro corazón con toda nuestra vida con todo nuestro cuerpo por eso en algunas celebraciones en las celebraciones en donde se va entendiendo con mayor claridad qué es lo que estamos haciendo? pues no solamente le ponemos el corazón sino le ponemos el cuerpo ¿verdad? te alabamos levantar las manos es un signo de alabanza es un signo de glorificación que traemos desde los desde los hermanos hebreos los judíos levantaban sus manos hacia el señor dice el apóstol san pablo quiero que levanten sus manos puras al cielo para alabar y glorificar al señor y entonces cuando yo estoy realmente inmerso en mi celebración pues entonces te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gloria a dios eterno padre hijo y espíritu santo y sin embargo en la mayoría de nuestras celebraciones termina siendo una recitación sin emotividad sin sentido sin nada vacía por eso la gente se va de la iglesia, porque no conoce la riqueza, la hermosura de estar participando de este don de Dios que es la alabanza, que es la celebración, que es el estar reunidos para darle gloria al Señor. Purificados, nos unimos a todo el pueblo de Dios en alabanza para glorificarlo. Es cierto que... El misal nos marca solamente la oración del Gloria, pero no es limitativa. Podríamos hacer como en algunas misas en las que participamos con tres o cuatro o cinco cantos. Se hace nada más una como mínimo. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente en la cantidad de gente que tenemos y los templos chiquitos que tenemos, pues necesitamos tener muchas celebraciones. Pero si pudiéramos tener por ejemplo, aquí en mi parroquia, que en vez de que quepan 750, que cupieran 2.000, pues yo tendría dos celebraciones al día nada más. Y cada celebración no sería de una hora, hora y media, sino sería a lo mejor de tres horas. Porque no tengo nada que esté después. Y entonces sí, sería el día del Señor. Vengo para estar con el Señor. Recuerda que el domingo es el día del Señor, no es nuestro día. Tenemos seis días para nosotros y el domingo es de Él. Todo de Él. Por eso no se vale llegar tarde. Porque no tienes otra cosa que hacer más que venir a estar con Él. Venir a estar con el Señor. De manera que necesitamos nosotros pues darle espacio. Y entonces cantamos uno, dos, tres, cuatro, cinco cantos de alabanza. ¿No? Y el momento de pedir perdón, pues no puede ser a lo mejor de 5 o 10 minutos, sino pudiera ser de más. En fin, la liturgia nos permite avanzar y crear, manteniendo siempre los elementos fundamentales. Terminado este momento de alabanza, de glorificación al Señor, viene una oración muy importante que llamamos la oración colecta. Estamos así con el ánimo encendido, está todo el pueblo cantando, está todo lleno de furor, de amor al Señor y se ha creado ciertamente un, un ambiente gozoso, pero hay que regresar ahora a la intimidad. Y entonces, después de que termina este canto gozoso del gloria, el sacerdote dice, Oremos. Y entonces todo mundo nos recogemos. Entramos en intimidad con el Señor para orar. No para estar viendo si al niño se le cayó la paleta, para ver si está el juguetito por ahí, para ver no sé qué cosa. No, para orar. Oremos. Vamos a orar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos recogemos en oración. A mí me encantaba ver al Santo Padre Juan Pablo II, cómo en ese momento que decía oremos, agarraba su báculo y se lo pegaba y entraba verdaderamente en oración, no sé si en éxtasis. Oremos. Y toda la asamblea hace un gran silencio porque está en oración. Oremos. Ese momento debe de ser un momento de silencio, de recogimiento, que a veces desafortunadamente por las prisas en las que hoy vivimos en nuestras celebraciones, el sacerdote apenas dice oremos y empieza a leer la oración colecta. No, hay que dar oportunidad a entrar en nosotros mismos en oración, hacernos conscientes nuevamente de que estamos delante del Señor. Y en ese momento va a decir la oración que llamamos oración colecta. ¿Por qué? Porque pretende colectar, recoger la oración que hicieron, pero si no hicieron oración, pues entonces ¿qué colecto? Pues no colecto nada porque nadie hizo oración. No, se llama oración colecta porque va a recoger la oración de todo el pueblo y el sacerdote que está como instrumento, está como un puente, recoge la oración y la presenta al Señor. Para ello utiliza uno de los textos que están dentro de la ecología propia de ese día. Si no oramos, si tú no oras en ese momento que dice el sacerdote oremos, pues entonces a, a Dios de ti no le llegan ni los saludos. Oremos, hay que orar. Y con la oración colecta termina esta primera parte que llamamos ritos iniciales. La gente que ha estado de pie durante todo este momento, ahora se va a sentar para escuchar con serenidad la palabra de Dios y de esta forma continuar al segundo momento de nuestra celebración que es la escucha de la palabra de Dios. Y bueno, pues así terminamos esta primera parte de la explicación de la misa, los ritos introductorios. Espero que esto sea una invitación para llegar a tiempo a las celebraciones y que veas la importancia, como lo decía hace un momento, de participar en un estado de gracia, que no vengamos simplemente como lo hace tanta gente, pues a participar sin interés, sin preparación. Es muy importante, como lo viste ahorita, durante nuestra explicación, que vengamos todos los cristianos en estado de gracia, como lo hacía la primera comunidad. Todos nosotros, hermanos, todos los que hemos recibido el bautismo, todos los que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor, debemos vivir ordinaria y habitualmente en gracia. Y bueno, somos débiles, el Señor lo sabe, si la perdemos, no esperar como tanta gente que se pasa meses, años incluso, sin recuperar la gracia y sigue asistiendo a la misa simplemente como un espectador. No debemos esperar, sino ir a la brevedad posible a reconciliarse con el sacerdote para poder participar digna y santamente de esta celebración tan importante. Y bueno, pues en nuestra próxima reunión veremos, si Dios lo permite, la primera parte de la Eucaristía, que es la celebración de la palabra. Estoy seguro que en ella descubrirás muchos elementos muy importantes y hermosos para que puedas vivir de una forma plena y completa la celebración eucarística. Acompáñanos. Por aquí te esperamos en nuestro próximo capítulo.